Tremenda cruda la que se viene aquí y no, no es de Alexis Vega. Tremendo chingadazo de humildad que pico al ave. Eric Sánchez se quedó sin diente y Paco Memo regresó de titular solo para perder de nuevo y estar a nada de otro descenso más. ¿Sí? Sin duda, debe estar más desesperado que Don Beto y su única frase famosa, diciéndola en todos lados para que no pase de moda. ¿Esto es en serio? ¿Qué pasó? Ah, no te preocupes, amigo. Estás acabado, es todo. ¿Acabado? Es muy común. Eso es el... Los memes son volátiles. La estrella más grande del mundo. Y al otro día llevas años en fútbol picante. ¡Te oí! ¡Te oí! Órale. El mundo del espectáculo es extraño, ¿no? Algo así, ¿eh? Luis, la cruda de Don Beto. Así que luces, írela, despídase bien, que comience el salseo. No me puedo creer, han puesto esta música por el señor este. El 40% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y si te gusta el vídeo además, deja un buen like, que es gratis. Y es que hablando de Paco Memo y lo de su actual carrera, regresó a la titularidad con el Salernitana, luego de más de un mes y 5 partidos en los que no vio acción en la Serie A, solo para ser derrotado por la Fiorentina y estar a un partido para descender. Sí, aunque, a ver, hay que decir, Ochoa dio buen partido, salvó varios manos a mano, Solo es cuestión de tiempo para que ese güey en este torneo... ¡Se murió! Vaya hostia. ¿Tanta era tu ansia de cagarte en mi Paco Memito que se te olvidó el calucha, cabrón? ¿Paco Memito? ¿Pues de cuándo acá lo defiendes? Porque sus pendejadas me dan risa, no como el payaso argencimio que ganó. La del rayo láser, estaba claro que iba a ganar. Zona que tomó el rayo, ¿sabes? El puntero. Bueno, no es ya Nahuel, con un rayo, no con un puntero láser. A ver, pero Ochoa hizo buen partido, contra la Fiorentina. Dio buen partido, hay que reconocerlo. Hizo buen partido. Los suyos por hoy bueno. Tendrán algo que festejar. Tremendo gol más intrascendente que multa por el descenso. ¡Qué control, qué definición! Es una pasada el gol a este Valdés. ¡Ay! El señor de Morelia, El señor de Morelia. El viernes muertanero vivió un capítulo más en su eliminada historia con los cañoneros recibiendo a Juárez. Y hoy, a diferencia de cualquier otro partido en el encanto, es que ahora sí fue su dueño, que llevó de invitado a Jaime Camil. Yo todavía la amo, con todas las fuerzas. Y con la presencia del que paga, me imagino que se pusieron las pilas, ¿no? Bueno... Se va expulsado entonces José Madueño. Sí. En viernes yo siento que se ha jugado un chingo de veces. Y ahora con la tortura de revivir esta madre. ¡Repito! Claro que en un juego donde no se jugaba nada, lo más interesante fue ver cómo Medrano se la pasó albureando a sus compañeros. Villavilla, el ya te va entrando. Ya escuché hoy. Significa que el ya te va entrando. Agarre una pulmonía y váyase a la marina para preguntar a ver si es cierto. Don David. No agarras nada, Villavilla. La segunda parte. Pero. Pasado, como el 23 de Mazatlán, que abanicó bien de la manera más pendeja posible, Avilés Hurtado la mandó al fondo de la red. Tremendo. Ah, bueno, sí, el error este, escúchame. Escúchame, el error este ya. Y hubo otro error. Avilés, la cosa para Mazatlán se puso oscura, sombría, opaca. Ya, güey, ya entendimos. Usa tu típico tipos N para referirte a los malditos tipos N. Chemo, ¿tú también estás llorando? De Castro. Aquí está otra vez Aitor, Aitor, Aitor. Yo no sé qué está pasando, bendita cruda. La defensa no aguantó más de 10 minutos cuando de nuevo los equinos hicieron de las suyas. Saldívar centró a Jesús Venegas, que se estrenó en primera división a sus 29 añitos. Saldívar, vamos a ver, Ángel Saldívar. Pero es que, mira lo de Hugo, tío. Mira, mira. Ay, es que... Estos ya están básicamente de vacaciones. Y ni porque el güey que paga sus sueldos estaba presente, dejan de hacer sus mamarrachadas. Empezando con el Carlito y su enésima participación en los Caluchas. Mira. Es que es tremendo, O sea, lo de Mazatlán en este partido fue horrible, Fue terrorífico. Nada le salió a estos pobres ingratos, que conforme se acaban los partidos, cada vez se ven más atendiendo en sucursales de Electra. Y con justa razón, no poderle meterle gol a Sebastián Jurado se debería castigar con un sueldo estilo Salinas Pliego. Es que...
El partido de Mazatlán, ya digo. Cierra de forma, entre comillas, digna el torneo. Y al menos en la tabla de viernes muertanero no es tan último. Por otro lado, a los jugadores mazatlecos, lo único que les queda es esperar que Tío Rich, a pesar de la derrota, ande de buenas con el recibimiento de los seguidores cañoneros. Que le comparan con Gilito. Qué bonito himno. En la jornada pasada, los diablos decidieron desquitarse con los pobres y humildes potosinos. Sí. Siento lástima por el próximo sujeto que se atreva a mirarme. ¿Qué tal este sujeto? Él, no seas tonto como ese otro de allá. ¿Quién, yo? Y tanto. Todos tardaron en sacarse la endiablada tula. Específicamente Alexis Vega, quitando el juego del América, anda más enrachado que Pietrasanta, narrando culero de forma consecutiva. Sí. 1-5 también goleó. De gran campaña, mete el servicio, marcaron exactamente los mismos goles. No, perdón, 2-5. La defensa escarlata y su Paco Memo versión sopa de... No, sí, 1-5, 1-5. La presupuestada follada. Al comerse el empate en un tiro libre donde Unai Bilbao remató al estilo Messi en MLS, sin nadie que lo estorbara. Se toma la rodilla. Sí, mira, 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 pum, solo. Solo, pero a partir de aquí ya Toluca... Minutos después, a toda velocidad, Jan Meneses se encargó de ponerle la pelota... Partidazo de Meneses. Quien, aunque no pudo rematarla bien, su error le cayó al Canelo, que no perdonó para recuperar la ventaja. Partidazo de Meneses. Hubo aquí un gol, una picadita vaselina. ¡Buah! Brutal. Durante el festejo, la afición de San Luis sacó su frustración, lanzando toda clase de objetos a la cancha. Y le dieron a Angulo en la cabeza. De dudosa procedencia. Y a Meneses. En el Angulo. Y Alexis Vega, como todo un experto catador, olfateó, degustó, y lo que para él no eran miados, sino cerveza mezclada con babas de algún potosino, que pinche perro asco, agarró el vaso. No. ¿Pero qué? ¡Pega! ¿O es tanto su alcoholismo? ¡Pega! Un amigo alcohólico que se chingaba hasta los perfumes de Avon. Propio Fede Pereira. ¡Vega! Contratación borrando. ¡No, hombre! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! A 6 de regresar al entretiempo, los diablos en modo sexo salvaje. Con un contragolpe, Meneses desde el córner, todo pendejo, se llevó la pelota desde atrás del medio campo, solo solito, y contra el portero, y puso el 3-1. Sí. Sí, sí. ¡Adiós, adiós, adiós! Qué partido de Meneses, de verdad. Ahora mirad el siguiente gol. 57. Mira, mira, mira. Se encargó de terminar de enterrar a San Luis. Alexis se la puso a Jan Meneses, quien picó la pelota por encima del guardameta. Este para mí es uno de los goles de la jornada. Mira, pam. Buah. Es que el partido de Meneses, asistencia y dos goles. Sigue demostrando que la del rebaño fue un auténtico calvario. Le puso la última asistencia a Brian García, que se sacó un golazo directo al ángulo. Sí, este, mira, mira, mira. Pam. Uf. Qué barbaridad de gol. Lejos quedó aquel San Luis de Jardine, que luego de haber calificado dos torneos seguidos, hoy ni dejar un marcador decoroso pudo. El balón al frente, vamos a ver acá. Fuera de juego del número. Exacto. Eso es. Batazo final con el 5-1, y así es como se despide este torneo el Alfonso Lastras, mientras los escarlatas superan rápidamente la putiza que les metió la ave, desquitándose con el primero que se toparon, porque sin duda el chorizo Power anda suelto. Sí, literal. Es que vaya partido, se desquitaron. No hay más. Cómo me gusta esta cortinilla, Por fin terminamos la tortura del viernes. Bueno, de enero, no, no. Un encuentro entre los de la Liga de los Eliminados. Horrible este. Con un Mr. Fat Lampard ya enrachado, su primer victoria no sería la última. No, no. Frente tuvieron al Pueblita, un cuerpo inerte que para ellos respirar ya es ganancia. Bueno, al menos algo van a sacar de la casa de Don Tortas Boy. Con el random este de... No, escúchame. La única de estos pobres muertos. El partido este, junto con el del Mazatlán Juárez, horribles. Lo que falló Tijuana, lo que falló Puebla, los errores defensivos. Terrorífico. Terrorífico. Los Cuino Boys se fueron con todo el armamento, pero estamos hablando del equipo de Pep Guardiola. Así que, como la caricatura que son, pasemos sus jugadas. Y al lado, un video con perros con sombrero y musiquita mamalona, por si te aburres del juego. Sí, yo como ya vi, voy a ver las imágenes, ¿vale? De lo de los perros. Mira, qué bonito. Ole. La suerte le sonrió. ¡Vaya, qué poco ha durado! El divino y poder celestial del fútbol iluminó a Miguel Sansores, quien, como diría el Helga Pataki de TUDN, en estado de gracia la bajó de pecho y de media volea se mandó un señor perro golazo. Sí, no, sí. Pero luego se expulsó. ¡Qué golazo!
momento vamos. Pero luego se expulsó. Más de Miguel Mejía Dragón, cuando Puebla se convirtió en Puebla. Y dos minutos después del descanso, un temporazo de Zúñiga entró con rebote del poste incluido. ¡Badías! ¡El remate! ¡Poste gol! ¡Qué buen gol este! Buen remate este. Y aunque el dominio fronterizo era evidente, ninguna pelota quería entrar. Y el milagro llegó a los pies de Ancho Ambriz cuando Miguel Sansores los dejó en ventaja numérica. Es que el partido de Sansores es... Fallo un gol cantado, marco un golazo, me expulso. Ah, cabrón, este par de pendejos quieren que acabe pronto. Bueno, gracias al güey ese de Puebla. ¿Alguien me pasa el nombre de ese pendejo? Olmedo, fiera. Al Olmedo Fiera, tremendo pendejo que ni parar un balón sabe. Y viene Álvarez. Mira, pum. El disparo. Este partido, de verdad. Es surrealista, o sea. El Puebla tirado en el suelo, solo se transformó en el Barça de los buenos tiempos y con un tiki-taka les ensartaron el tercero. Por adentro, esta puede ser. Este sí que fue un golazo. Este sí que fue un golazo por parte de Tijuana, ¿eh? Esto se estaba convirtiendo en una auténtica masacre. Hay un desvío, sale el arquero todavía. No, pero este lo anularon. ¿A qué culero que anularon el gol de este? Tipo N. Porque el cojo feliz se la comió entera. Hay un desvío, sale el arquero todavía. Increíblemente, Xolos, tras hilar 14 jornadas sin un solo triunfo, ahora llevan dos partidos seguidos ganados. Aunque bueno, uno fue Juárez y el otro Puebla. Tremenda master. Es que ya no tienen presión. Ya no tienen presión, ¿sabes? Ya ni play-in ni nada. O sea que... León. Los Esmeraldas llegaron a este juego con la consigna de ganar o ganar, pues un empate o derrota los mandaba con cepillín, por lo que se fueron como gordo en tobogán contra un Rayados, que apenas sí comprendía que estaba en el estadio. O sea, fue lo que es al principio con todo León, y se llevó el partido. Monterrey no existió en este encuentro. Contragolpe, León puso un pie en el play-in con un Federico Viñas en dos intentos. Sí, pero para mí el partido de León fue los dos goles y ya. O sea, nada más. Con un Tano que... Es que no hizo nada el equipo de Monterrey. Aprovechó la nula reacción visitante y apenas arrancada la segunda mitad, llegó a línea de fondo con el balón rebanado de Adonis Frías, que de suerte le cayó a Mena, quien pasó la pelota por encima de Andrada. Sí. El balón sale rebotado, llega Mena. Que Mena también lo que perdonó en la primera mitad, ¿eh? Y el 3-0 estuvo a nada. Pero el ecuatochango ha de andar pensando en dónde quedó su consulado. Porque tremendo cagadón que se aventó solo con el portero. ¿Y aquí? Préstame largo, hoy tocó salir temprano. Mira. Y toca para Viñas. Ya que su prima se llora cuando se acuerde. Paloma que hasta da el disparo. Y bueno, Mena, la estrella en Andrada. Mena, te creí buena. 7.5 metros de ancho la portería, ¿eh? Temprano, ¿eso se puede? Pues sí, Chema, cuando se acabe tu partido, ¿sabes? 7 metros. Pues, o sea, no entiendo. Te agüitaste más. De portería, 7.5 metros. Era sus Rayados. ¡Velocidad! Cuando parecía que había gol de un lado. El que tendrá que traer esa cara para no enseñar los dientes es Eric Aguirre, que en una jugada aparatosa con Viñas parece ser que terminó perdiendo un diente de tremendo chingadazo. Lo que yo vine fue a esto. Los Esmeraldas tuvieron que aplicar el tucamión y se jugaron su 2-0. Peleando el balón. Sí, pero le salió. Partido de guardado. Cuando viene el remate. El tremendo cagadón de Aguirre se maquilló por la falta que vendió Andrada. Si no, el 3-0 hubiera sido inminente. Tuzo y del Tuzo a León. Ya está debutando. Viene más. No, Viñas, ya. Tantísimo que mantiene con vida a los Esmeraldas y su lucha encarnizada contra Gallos, que por otra parte, los Rayados hilan su cuarto juego sin ganar. Cuidado, Cruz Azul puede ser líder, ¿eh? Y así, podrían caer hasta el octavo puesto. Si se dan ciertos resultados, ellos mismos se están matando. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, Monterrey que está siendo justo ese chaval.
El juego tenía el ingrediente especial, como del rebaño, pues se dice al final del torneo, ¿es verdad? En las transmisiones con Televisa, y a partir de la apertura 2024, sus juegos serán transmitidos por Amazon Prime por una cifra de $20 millones. Los soldados de Televisa se abalanzaron para criticar la decisión, y en modo ardido, el ruso Samo Ginley se puso a llorar. Espero que las transmisiones de Amazon México sean de tu agrado y de todos los chivahermanos. Ojalá hablen bien del equipo aun cuando pierdan. Que se callen la boca por cada partido que el Chicharo no juegue. Que sean un equipo muy apapachado como se merecen por jugar con puro mexicano. Pero para ser grande hay que tener algunas exigencias deportivas. Amazon quiere tener un juego semanal de la Liga MX por su plataforma. Y para eso mínimo necesitan dos equipos. Y posiblemente el que sigue sea Tigres. Mi Amauri ya mandó a Telewil a la chingada. ¿Y por qué se ha puesto a llorar en Twitter? Al Chucky, pero sobre todo nos deshacemos del pedorro Vix. Yo de verdad que alucino, ¿eh? Yo de verdad que alucino. Mucha mamonería, todos sabemos que van a terminar regresando con papá. Lo hicieron cuando se fueron a TV Azteca, también cuando hicieron su birrinchito con su página pedorra. Y al final terminaron de regreso con papi Azcárraga. Aquí los esperamos al rato. Aparte estás pero si bien pendejo. Mi Chucky de toda la vida va con Mua. Bueno, la verdad. Ahora sorprendió la información en la que se asegura que existe un fuerte interés de Cruz Azul en fichar al Chucky Lozano, y la disputa por el mexicano se va a poner sabrosa. No sé. Dijo tú, pinche Chemo, mi Chucky es más chiva que las cenizas de Chava Reyes. ¿A quién le iba? La neta. ¿La neta? Le iba a las Chivas. ¿A las Chivas? Sí, es que toda parte de mi papá y mi mamá, y pues ellos le iban a las Chivas. Se pelean por un güey sobrevalorado que vive de un gol contra Alemania. Pelea más culera que el primer tiempo de su equipillo. Y bueno, hablando del juego, lo único interesante de esa primera parte fue en el... A ver. ...con un doble poste. Primero del Nene Beltrán y segundos después por parte... Falta de razón. Suela, el rebote le queda al Nene. Y otro, mira. ¡Pum! Lo de Lozano es que es así, es triste. Agresivo con los inocentes gallitos. Que pero bueno. Nada de clavarse autogol. Sí. Sí, sí, casi, ¿eh? Pero Chivas estuvo dominando el encuentro. En tiro de esquina. Sin problemas. Mató para poner el 1-0. A huevo, sí. Perro. A mi tiba God le sirvió la receta de Windows. Ya ves, mira que remate más bueno. Pam. Golazo, ¿eh? Y bueno, y Alvarado hizo un partidazo. Respuesta de los gallos llegó 7 minutos después cuando Lertora de cabezazo le pegó a la base del poste. La más peligrosa de Querétaro. La más peligrosa de Querétaro. Ya como es costumbre, fue de lo mejor en el rebaño y comenzó sus intentos de gol. El centro rechaza, le queda el piojo, le va a pegar. Alvarado dio un tremendo partidazo. Y un tremendo partidazo. Los piojos rindieron frutos con un zurdazo. Mira, mira. Una comba perfecta hacia la portería, dejando un bello gol. Mira, 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 mira. El mejor de la jornada. ¡Buah! ¡Buah! El efecto que hace. Las pocas que tuvieron los visitantes fue un tiro todo pedorro que ni a dirección de portería iba. Los gallos estaban completamente mareados. Hasta el arco. Va a ser el zurdo, le pega. Por cierto, si da los partidos en Amazon, podremos verlos en Twitch. De esta forma llegó su cuarta victoria con 28 puntos, en el séptimo puesto y con posibilidades incluso de pelear lugar directo. Tocará follar. Menuda última jornada. Por lo pronto se viene la rolita favorita de todos. ¡Se viene! ¡Dios! Que nunca la quiten, ¿eh? El rojo y blanco se va a la mierda con las noticias que surgieron al finalizar el encuentro. ¿Cómo? Aficionados del rebaño, supuestamente, tuvieron una riña entre ellos a la salida del estadio Akron, cuando seguidores rojo y blanco se trasladaban en dos camiones y se detuvieron para enfrentarse. 95. El camión de la barra de allá de Santa Fe, de Tlajomulco, se enfrentó. Mira, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ahí están los detenidos, ahí los podemos ver, ¿no? Sin embargo, esta versión está siendo desacreditada en las mismas redes, pues el hecho ocurrió en la Avenida del Bosque. ¿Cómo? En Colonia El Bajío, en Zapopan, en las inmediaciones del estadio. Y los aficionados aseguran, la bronca fue entre policías y los integrantes de la barra de Chivas, y no entre ellos. Así que los videos generan un buen de preguntas. ¿Qué empezó el desmadre? No se sabe con certeza. Nadie a la fecha de escribir esta cruda se ha proclamado al respecto. Solo queda como evidencia un video terrible de un policía, un servidor público, agrediendo el camión como todo un simio. ¿Qué hace el policía? Pero... escúchame, ese policía lo tienen que suspender.
por qué ¿Hola? Todo esto, no lo sabemos. ¿Por qué siguen existiendo las perras barras? Pues menos sabemos. Lo único que sí es que la imagen de un servidor público lanzando tremenda piedra al camión no es para nada buena. Exacto. Pero escúchame. Madre mía, yo alucino lo que pasa a veces en el fútbol. El partido arrancó con polémica, luego de la sanción, la afición felina, obviamente, siempre defendió la guarrada de su arquero, así que la mejor forma de demostrar que son igual de guarros que su portero, le rindieron un minuto de aplausos. Se cumple la ovación para Nahuel Guzmán. A ver, chicos, o sea... Sé que muchos de ti, que sí que visteis el partido, tuvisteis pues eso, coherencia, y dijisteis que estuvo mal lo de Nahuel. No estuvo fatal como otras cosas que ha habido en el fútbol mexicano y que no se han sancionado, yo no sé ni por qué, tema tanto de jugadores como de aficionados como de directivos, pero lo de Nahuel estuvo fatal, estuvo mal. No hay que aplaudir, al contrario, hay que decir, Nahuel, deja de hacer esas estupideces porque eres un porterazo y dedícate a jugar, que se te da muy bien. No te centres en eso. Está bien que haga los shows como los de la tanda de penaltis esas que se sacó los pañuelos como si fuera lo que es un payaso, ¿sabes? Del circo. Eso, pues bueno, es divertido, es gracioso. Lo del puntero láser, pues sobra. No hay que ovacionarle a alguien cuando lo ha hecho mal. Cuando juegue el partido y lo haga bien o se retire, porque para mí Nahuel es una leyenda de Tigres, aplaudid todo lo que queráis, porque es un porterazo. Pero no hay que aplaudir acciones que han sido malas. Repito, acciones que han sido malas. Fuera de ello, Nahuel es una leyenda y sí que se merece aplausos y ovaciones, pero no por esto. No por esto. Así se les dice, manacos. Inaudito que le solapen ese tipo de acciones cuando si eres aficionado y haces algo parecido, te vas para siempre del estadio, como lo que le sucedió al marrano Mion. Pues según la Federación Mexicana de Fútbol, gracias al Fan ID lo identificaron... Menos mal. ...de por vida. Eso te puede pasar a ti como aficionado, castigo ejemplar y bien dado. Pero para un jugador, que se supone que es el que debe dar el ejemplo, recibió una sanción con truco y sus aplausos gratis. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y después del momento deprimente, arrancó el juego con un Tigres ya enfocado totalmente en la liga. Recibieron a un Necaxa que andaba intratable. La Fentaneta se puso con todo. Y en medio sorprendieron al Volcán. Sí. Asistentes. Golazo de Samudio. Años. Jamás esperaron el trayazo de Brian Samudio. Mira. ¡Pam! ¡Qué golazo, eh! Pero Tigres aquí, sobre todo Marcelo Flores. ¡Qué partidazo dio! Llegándole a los regios en su casa. Y la frustración era evidente en cada intento del local. Partido y la respuesta de Tigres. ¡Qué partidazo dio Marcelo! Que aquí Tigres está un poquito desesperado, ¿eh? Después del silbatazo final, Guillermo... Mira. ...y se mandó un golazo luego de un centro bombeado que midió perfectamente para prenderla a la primera. Mira la volea, ¿eh? Con qué potencia, mira. Saca un buen centro, Guillermo. ¡Uf! ¡Golazo! ¡Madre mía, eh! Ahí comenzó la lección de coito que duró poderosos 20 minutos sin descanso. Y el primero fue Ociel Herrera, que de fuera del área sacó un disparo pegado a la base del poste. Golazo también el Ociel, ¿eh? Mira. ¡Pam! Y la pone ahí queriendo, ¿eh? La siguiente jugada fue turno de Marcelo Flores, que de primera intención remató el centro de Ociel Herrera. El plazo va profundo. Y el partido de Marcelo igual. Buenísimo. Su primer hat-trick. Ya aparece una reta entre los de sexto contra los de primero. Marcelo Flores simplemente se desconoció, transformado en eso que alguna vez esperó de él, procedió a ultrajar a aquel inocente e indefenso Necaxa. A ver si Marcelo de verdad... De verdad demuestra lo que vale. En cosa de 10 minutos, Marcelo Flores les dio con todos los rayados, haciendo su primer triplete para poner esto en 5-1. 5 goles en menos de 20 minutos. Eso es. Es que Marcelo, con más calma, con más cabeza, puede ser un jugador top si cualidades tiene. Contra la lona, Necaxa al menos decoró el marcador con un contragolpe a toda velocidad de Alejandro Andrade. Toma la pelota. Sí. Solución de primera. Aquí puede firmar a Necaxa. ¡Gol! Ahí está. Victoria aplastante de los felinos, que parece ya estar enfocados totalmente en liguilla, luego del ridículo en Conca Champions. Cagadamente, apenas sí pasaron en puntos al Necaxa, dejando la tabla más apretada que corbata de Burger Club, equipo que será el siguiente, y que aunque lleve 2 ganados seguidos, si Marcelito se pone en modo Arsenal, e igual y nomás con él, les alcanza para ponerles una chinga, como la que le pusieron a este Necaxa. ¡Chavo! ¡Chavo! Cuando llegue la última jornada va a ser espectacular.
Ay, madre mía, Santos, perder contra Pachuca, ¿ve? Santos ya no se peleaba ni madres, y tal vez por eso su entrada estuvo más culera que mil patadas en los huevos. El toque del balón. Tremendo, lo de Santos. Tremendo lo de Santos en este partido, qué triste. Los dos en modo Gloria Trevi, con puro chamaco. Los traían a pan y riata. Aquí va a venir más de esos, por su... Es que, un equipo B... está apabullándote en tu casa. Escapó y sin mucho en tu casa. No movía su marcador. Fue hasta el 75 que un disparo de Nelson de Osa, desviado de último momento, tomó por sorpresa al albertano, que se quedó en posición de mona china sumisa. Todo tren arranca este hombre, que es Nelson de Osa. Es que míralo. Ya eliminado, sin esto no es normal. Torneo, la defensa lagunera vio pasar a Idrissi solo para ponerle medio gol a Owen González, haciendo ver que ganarle a Santos es muy fácil. Mira la defensa. Es que... A ver, proyéctate, le dice el compañero. Es que es tristísimo. Tremendo sistema de Almada. Es que es muy triste, con tío. Con chavitos, con titulares o titulares con chavitos. Como sea, van perfecto. Sin duda, igual de decidido sacarlo Salcido para hacerse pendejo con el pago de la pensión de su hijo bastardo. ¿Cómo? Chismecito, ese es un trabajo para... ¡Ojo! Se viene, preparen palomitas. Pues, ¿qué crees, Pati? Apareció una lona acusando de deudor alimentario al encantador de travesaños y exdirectivo de la Liga del Balompié, ya que le colocaron una lona en Guadalajara, específicamente en la avenida Javier Mina. La mujer lo demandó por 550 mil pesotes porque se ha hecho bien pendejo con el hijo que tiene con ella. Está consciente de la existencia del niño y sí, efectivamente, interpuso una demanda en contra de él, donde la resolución salió a mi favor. Todo, él sabe todo, pero pues no sé por qué aún todavía, cuando se ha comprobado ante mediante una prueba de ADN que es el padre biológico, que ya en la resolución de la sentencia salió a mi favor, se sigue aún así negando a pagar. Madre, o sea, mía. Es un deudor alimenticio desde que Milán nació. Vaya, un futbolista que no se hace cargo de hijos fuera de su matrimonio. Qué raro. Ahora entiendo por qué mejor prefiere a las que traen palanca. Esas no dejan demandas alimenticias. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Increíble. Increíble. Seú, Seú, Pumas, Seú, Seú, Pumas. El juego más esperado de la jornada. Es increíble. Esa madre no es un clásico, los Pumas no son grandes, viven nomás de jugar la miave. Willow, ¿otra vez lloraste? Busca la zurda solo, chino de derecha. Madre mía, Huerta, ¿eh? Un momento, chino, ¿dónde mandaste esa pelota? Sí. ¡Vamos, Jamel! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo? Gracias. Oh. Parecía tener el control del partido, hasta que en un contragolpe americanista a toda velocidad por parte de Zendejas le costó una amarilla y penal a los locales. Sí, penalti tontísimo. O sea, ¿por qué empujas? Es que... piensa un poco las cosas. Henry fue el encargado de cobrar a la derecha de Julio, metiendo de esta forma su gol número 100 con las Águilas. Sí, y bien definido Henry ahí, ¿eh? Buen gol. Y tragazo con Yayo el Gallo. Con su gol número 100, el Henry Martín se colocó como el séptimo goleador histórico de las apestosas, a solo 9 para empatar al papá de Sabi. La respuesta de los Pumas llegó 20 minutos después, con el ex del AVE, Leo Suárez, quien con todo el resto del mundo jugó a tope, y su primera estocada fue con un tiro libre para Ulises Rivas, bah. Y que este de palomita empató el encuentro. Asistencia y gol de Leo, Asistencia y gol de Leo. ¿Qué partido? A los 42 llegó la polémica del partido, pero Quispe le dejó un recuerdito a Igor Lichnowsky. Pero... toca antes el balón, ¿no? Sí, ahí está, toca primero el balón. Siempre el arbitraje cuchillando el... tocó primero el balón. Ese peruano debió irse hasta deportado. El chivermano Guerrero nos apuñaló por la espalda. Decisiones, tarjeta amarilla porque el jugador alcanza a tocar el balón. El jugador de Pumas debió ver la tarjeta roja al tratarse... ¡Oh, pero es que ahí se ha visto bien! Lo cierto es que Piero Quispe alcanza a contactar la pelota, pero en esta jugada el tocar el balón no lo exime de culpa, pues el contacto... ¡Claro! Es que aquí esta toma no la pasaron en el resumen. Y esto sí que este resumen lo saqué del canal oficial. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Claro que esto es roja! ¿Por dónde golpea? Por mucho que toque primero el balón. ¡Es roja! ¿Por qué no le pasaron esa... No, sí, sí que le pasaron esta toma al árbitro. ¿Es en serio? Madre mía.
contacto es de lleno con los tachones por delante, poniendo en peligro la integridad física de su oponente. En su cuenta de ex, Igor mostró el resultado de esa entrada, lo cual desató burlas hacia el central. Lo del arbitraje. Heitelson, quien ironizó el tamaño de la lesión en una hecha por su mascota, lo que también le costó ser papeado. Lamentablemente, en el medio tiempo, se dio un conato de bronca terrible. Varios aficionados universitarios se enfrascaron en una lluvia de golpes que terminó con un señor pegándole a una mujer. Tienen su fan ID, ¿no? Se supone. Sí, todo. Claro, se supone. Se supone, exactamente. Mira, mira, supone. A una mujer. A ver. No. Del otro lado del estadio, otro güey era desalojado por mala copa. Y la misma. Yo no sé qué habría pasado. Y yo en la vida pegaría a una mujer en la vida, ¿vale? Pero aquí se ve como primero la mujer le pega el guantazo al hombre. Y luego este se la devuelve. Eso es lo que he visto ahí. También te digo. Fan ID para los dos y los dos expulsados. No sé qué el contexto de lo que habrá ocurrido y demás, pero ambos se han pegado. Primero ella a él y luego él a ella. Yo así lo digo. Ambos fuera del estadio. Afición lo señaló. Pero en la vida se me cruzaría a mí los cables para pegar a una mujer en la vida. O sea, lo que ha hecho ahí ese señor... No entiendo. Estos desmanes no serían únicos. Y mientras el descanso llegó a su fin, Pumas arrancó increíblemente dominando el encuentro, peloteando a unas personas que cayeron en un exceso de confianza. Sí. Sí, sí. Remontó al final Pumas. Estaban irreconocibles. Y saliendo desde la portería con Julio, bastaron 7 toques para que Leo Suárez aplicara la ley de ley. Eso es. Eso es. Yo no sé qué les pasa a la gente que va a los estadios a ver fútbol, que el América no van a ver fútbol. Todo su exjugador, pues en su festejo volteó a la banca en un claro mensaje al cuerpo técnico, diciendo yo fui el verdugo esta noche. Bueno, Leo, claro, yo le vi haciendo así, pero yo creía que estaba mirando al público. No lo que es. No lo que es al banquillo. Comenzó a ponerse calentito. De la América. La bronca de Lichnowsky con Funes Mori. Sí. Sí, sí, a ver, la patadita se la deja. Pero ya. Acto seguido, una falta de Zendejas le hizo ver la amarilla. Y en el conato Malagón también fue pintado por reclamar al silbante. Claro. Y lo va a detener y va a amonestar a Zendejas. Es que se fue Malagón al centro campo a reclamar, ¿eh? Si alguien no lo estaba pasando nada bien, fue Brian Rodríguez, que digamos que su estatura le jugó una mala pasada. Y espérate ahora a la expulsión de Brian Rodríguez. Que aquí Henry no vea, si entiendo el cabreo de Henry, ¿eh? Lo que terminó por un mira. Fue haber caído en las provocaciones del Chino Huerta, que luego de empujarlo sin estar con el balón en juego, decidió regresársela con una patada, que le ganó la expulsión. Claro. Es que papá. Es que entraste. Henry se fue tras Brian y en el camino a los vestidores lo fue regañando con todo. Pero es que tiene toda la razón del mundo, Henry. O sea, por eso de verdad vas a hacer eso, Brian. Es que es absurdo, Brian, lo que hiciste aquí. Henry tiene toda la razón del mundo. Da igual que te haya hecho así antes. Da igual. El juego se fue en eso. Pero reclamos y broncas, dejando un triunfo completamente inesperado para Pumas, que sigue con vida, peleándose los últimos dos lugares entre León y Gallos. Pero como siempre, la piedrita en el arroz, el actuar de cierta afición que acudió al estadio, gente estúpida, ignorante y que confunde un deporte con los problemas que tienen en su vida cotidiana, como para venir a desquitarse con otra persona que lo único que hace es irle a otro equipo de fútbol. Eso es. El tamaño tiene el cerebro este imbécil. ¿Qué hizo? ¿La tira la cerveza? ¿Al de fútbol al chile? El imbécil acaba de aventar su cerveza. Velo, güey. Velo. Es increíble. El vato no lo hemos ni volteado a ver en todo el partido. Me avienta cerveza 2 litros, güey. Si este video llega a rectoría, este cabrón no vuelve a pisar el estadio de Pumas, güey. En su video, Paul de Canal de Fútbol al Chile básicamente documentó la agresión del Narden. Normal. Solo los ofendió. Además, los agredió vaciándoles toda una cerveza. Increíble, güey. Este tipo de gente, velo, güey. Increíble, güey. No lo puedo... Es absurdo. Es absurdo, sí, por la cara. Luego me preguntan, güey, y gente estúpida en los comentarios se enoja que por qué me voy antes del estadio, que por qué a veces no viajo tanto. Este tipo de estupidez. Exacto. Tengo que enfrentar, güey. Exacto. Está mojadísima, güey. Exacto. Es un papá de cerveza, güey. Vean, y sigue el imbécil, güey. Increíble. A este tipo de cosas me tengo que arriesgar, güey, cuando vengo, güey. Por eso, cuando la gente se enoja de que a veces no voy a ciertos estadios, es por esto, güey. Me tengo que enfrentar a este tipo de estúpidos, güey. Increíble, güey. Sí. Es que por desgracia hay muchos. Entonces, no sé. Es tremendo, güey. No sé. Este video eventualmente espero llegue, güey, a donde tenga que llegar. Exacto, exacto. Lo digo precisamente por su sobrepeso. Este güey, esperemos reciba un castigo junto con el adefesio que lo acompañaba y que el fan ID sirva de algo. Y pues bueno, así como Paul, también el Henry está imputado, pero por la derrota, que tanto le dolió, que decidió no ir al programa que tienen sus compañeros con la Yun. Su personalidad no estaba de ánimo
para venir hoy. Está bien, normal, entendible. Sí. Pero, a mí me pasó. Sí. No. Está prometido, sí o sí. Me dijo, hermano, para el chat se los prometo, voy en la semana del play-in. Ya confirmado. No, pero ya entonces está claro que nos tiene que ir bien en la semana para que él venga. Sí, te va mal. Pero joder, escúchame, pero que es una cosa de YouTube, bro. Enojado si su ex compañero Leo Suárez se mió en ellos de una forma descomunal. Y todavía en la entrevista al final del encuentro lo reiteró, dejando en claro que su salida no fue tan pacífica como se decía en un principio. Veo la última. El saborcito, ¿no? De anotar a tu ex equipo. Ya lo habías hecho con Santos Laguna. No, siempre es especial meter goles en todos los partidos. Y qué más lindo que en un clásico. Ya tuve la suerte también de hacer en otros clásicos. Y nada, esto es inexplicable. Y nada, feliz por el triunfo. Bueno, ¿eh? Bueno. Madre mía. Ahora sí, Chemo, ya llegó tu partido, ¿estás listo? No estás chingando, ¿por qué nos dejaron al último? También queríamos ser del grupo del sábado. Con todo lo que ha ocurrido. Fue lo peor que les pudo pasar. Los zorros que venían dando lástimas, curiosamente, ahora estaban... Sí, empezaron 0-2, Cruz Azul, que buscaba liderato. Con todo lo que ha ocurrido en el anterior, en el del América Pumas, bueno, el Pumas América, te deja un mal cuerpo. A las 9 tendríamos un auténtico crimen de odio entre... Tipos N. Kevin Mier salió a cortar a toda velocidad una pelota de John Murillo. Sí, es penalti, claro. Claro, penalti. Se te deja un mal cuerpo porque tienes tanta rabia de ver a gente tan estúpida. Fue el encargado y a los 12 minutos. En fin, vaya tela. Espero que sí que encuentren al que le hicieron eso al de fútbol al Chile, a los otros dos que se pegaron al chico y a la chica igual, fuera y así. Completamente perdidos. El gran Cruz Azul se lo estaba papeando el 17º de la tabla. Sí, sí. Ya digo, comenzó Atlas 0-2 en el marcador. También te digo, luego Cruz Azul fue dueño y señor del partido, Fulgencio entró por banda izquierda, se la sirvió a Mateo García y esta a su vez se la entregó a Jeremy Márquez para poner el 2-0. Sí, sí. La primera mitad de Atlas fue buenísima. Fue buenísima la primera parte de Atlas. Tranquilos, perros, que no panda el cúnico, que aquí no pasó nada. En chinga mi Nacho bueno, no como el otro que se tarda en entregar videos. De palomita puso el 2-1. Uy, bueno. Bueno, pobre Nacho, ¿no? Bien, pum. Qué bueno ahí Rivero, A los 52 minutos el empate comenzó a merodear el área rojinegra. Sepúlveda se mandó un martillazo gracias a un centro de Antuna, pero este reventó el poste. Sí, y luego la que falló Sepúlveda, lo que es ya solo, que le quitó el balón a Charlie. Ese segundo tiempo fue mucho mejor para la máquina, apedreándole el rancho a los zorros. Eso es. Uf. Y que también Atlas defendió bien, Cándido encontró la pelota y viendo un tanto adelantado a Camilo, picó el balón desde fuera. ¡Qué golazo! Para empatar con tremendo golazo. ¡Qué golazo este! A mí no me hace pendejo, ese güey quiso centrar y le salió de chiripa. Sí, yo sí que pienso que quiso centrar, Yo sí que pienso que quiso centrar, pero bueno. El juego se puso bueno y con ataques de ida y vuelta el partido se llevó. Le salió ese golazo. Y luego tenemos la polémica, del último minuto. Ahora lo veremos. La máquina se fue con todo encima de los tapatíos, pero el desempate no quiso llegar. Eso es. Mira que lo intentó, ¡Uf! ¡Uf! Sobre el final del juego, Cruz Azul buscó de todas las formas posibles, incluso hasta hubo polémica por una plancha sobre Rodrigo Huescas que no se marcó como penal. La plancha existe ahora, me dijisteis que hay algo previo. ¿Pero el qué? Tremendo robo el que nos hicieron. No tuvimos el tino deseado, así como el güey que le aventó un cuchillo a un jugador de algún país de esos pobres que me dan asquito mencionar. Pero es subnormal del público. Sin nada cerrado de cara a Liguilla, solo América y Toluca tienen su puesto seguro en la directa. Mientras que Cruz Azul, Rayados, Tigres, Pachuca, Chivas y hasta Necaxa se juegan esos 4 puestos restantes. Pumas, de todos, es el que más riesgo corre, pues si llegara a ser goleado por Querétaro y si León golea a Juárez, quedan fuera. Básicamente en ellos están a cagarla. Pues eso, no sé. Ah, no mames. No sé por qué anularon el penalti. Era penalti, Era penalti a Huescas, pero bueno. Este, cuidado, el de Carlito, cuidado, Bueno, el de Cavallini, mira. También el de Cavallini, yo creo, ¿no? Vale, este muy triste,
disparo, gol. Este es muy triste. No, no. El de Olmedo o el de Cavallini, ¿eh? El de Olmedo o el de Cavallini. Vaya tela, ¿eh? A ver. Ahora con ustedes los mejores goles de esta jornada. Yo creo que el de Cruz Azul, ¿no? Este es buenísimo, el de Sansores. Pero yo creo que el de Cruz Azul, ¿no? Porque para mí, a mí me gusta mucho el de Alvarado. El de Cruz Azul es un centro. Sale un golazo. Buah, es que buah, todo es una barbaridad, ¿eh? A ver, pues eso, decidid vosotros.